Mágica llamada a la puerta de la profunda psique, donde se abre un pasadizo hacia un recuerdo antiquísimo, el recuerdo de nuestro absoluto. Allí habita la voz mitológica de la psique profunda, voz del alma de lo femenino, que habla como un oráculo. Vive en el lugar donde los vivos envían sus oraciones, vive en el canto, vive en el borde del mundo, entre los mundos de la razón y del mito. Ella es el eje en torno al cual giran los dos mundos, un inexplicable lugar, una misteriosa tierra psíquica. Allí están los archivos de la humanidad, la raíz de la luz, la espiral de la oscuridad en una tierra antigua que las piedras, más antigua que los océanos, no tiene edad, pues es eterna. Este lugar es la grieta entre los mundos, es el lugar donde se producen las visiones, los milagros, las imaginaciones, las inspiraciones, las curaciones. Lugar de enorme riqueza psíquica, mundo inefable envuelto en misterios. Mundo donde reside la esencia y se experimenta la grandeza. Saludamos a Elisa María Lili. ¿Cómo estás, Elisa? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marilo. Entusiasmada por nuestro encuentro. Una hora menos en Canarias. Sí. Estamos hablando con Gran Canarias, ¿no? Sí, con Gran Canarias, sí. Bueno, ¿cómo está todo por ahí? Bueno, bien, aquí entrando en el invierno y... Sí, pero el invierno canario ya me contarás. Sí, bueno, depende, porque aquí hay microclimas, entonces depende de donde estés, estamos a punto de que nieve, así que tenemos de todo. Bueno, he realizado una interpretación, he leído una interpretación, La Voz Mitológica, del libro Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pincola. Elisa, tú cantas. Sí. ¿Cantas? Desde el alma, desde esa profundidad psíquica que hablaba yo al principio, desde la mitología de la psique profunda. Sí. ¿Tienes un canto tribal? Sí, un canto salvaje. A mí me gusta el definirlo como un canto salvaje porque la palabra salvaje nos la han dado con unas connotaciones que no son las que le corresponden, sino es algo intuitivo desde mi visión, ¿no? Entonces es un canto intuitivo, que es un lenguaje de esa alma profunda, de esa diosa naturaleza, de esa madre ancestral. ¿Y con qué se relaciona tu canto con los aborígenes canarios? Pues los aborígenes canarios es una cultura mágica ancestral, enterrada, pero era un centro, un reino de uno de los primeros reinos de mujeres, donde las mujeres hacían los rituales de adoración a la naturaleza.
y ellas eran las llamadas arimaguadas, y yo, sin saberlo, hice lo mismo que hacían ellas en esas épocas, y con el tiempo he ido conociéndome, identificándome y comprendiendo el por qué yo cantaba adorando a la naturaleza con los tambores, con la voz y con esos rituales de la vida, ¿no? Nosotras nos conocimos en agosto, ¿fue, no? Sí, en agosto, sí. Nos conocimos en agosto, en el Bierzo, sí, en un encuentro con Eva, sí, de Julián. ¿Quieres contar por qué fuiste a ese encuentro? Sí, fui para mezclar o unir la adoración o la unión con la naturaleza, el compartir esa unión y esa conexión con otras personas que también estaban llamadas a, o les llamaba esa unión, y el sonido, ¿no? Que era un trabajo que íbamos a hacer allí con Eva, Julián, y entonces era unir todas las partes de mi ser, ¿no? Y entonces iba a conocer su trabajo y a ver cómo ella lo enfocaba para poder yo después aplicarlo al tema del canto de la bocetada. ¿Tú no conocías a Eva? No. Fíjate. Sí, personaje. Personaje, Eva, es una tía espectacular. Una mujer espectacular. El trabajo que hace Eva con la naturaleza y con los sonidos es una cosa. Primera división. Sí, total. Dime una cosa, Elisa. Bueno, yo había, ¿qué éramos? ¿40 personas? Sí, a lo mejor más, pero más o menos ese era el grupo, sí. Sí. Y yo, nada más verte, flechazo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí, flechazo. Y me di cuenta que lo tuyo tenía que ver con el canto y con la voz, pero así, a la inmediata. Sí. O sea, que realmente es una cosa como que yo creo que traes de tus ancestros. Esta es una... yo te vi en una cueva, así de pronto, ¿sabes? Sí. Con un tambor, te lo juro. Sí, no, yo sé que a mí me ha costado darme cuenta de quién soy o de lo que hago o de lo que del latido de mi alma, porque era una cosa que aquí está, esa cultura quedó devastada, ¿no? Entonces no tenemos conocimiento. Pero realmente donde yo empecé a cantar era en las cuevas y era algo que me salía de forma... ¿En las cuevas que tenéis ahí, en Canarias? Sí, aquí hay muchos lugares sagrados. Sí. Donde vivir la magia ancestral. Y hay un turismo que está despertando nuestra cultura, ¿no? El turismo espiritual, y aquí hay muchos lugares mágicos. Y realmente ese fue mi comienzo, ¿no? De cantar en los rituales, de cantar en los retiros, en los encuentros que organizábamos y dejarme llevar por lo que sentía mi corazón, ¿no? Elisa, ¿qué es la voz Tara? La voz de Tara. Pues la voz de Tara es el reflejo de la vibración de la madre ancestral, de la madre salvaje, de la naturaleza. Es una vibración que a mí me entra por los pies y sale por mi boca. Y es difícil de explicarla con el tema de las palabras, pero el vivenciarlo, la música es un lenguaje más amplio, entonces puede ser algo así como lo que acabo de definir, ¿no? Es una unión que yo hago con la Madre Divina y después esa unión se expande. Yo lo que siento cuando estoy haciendo la voz de Tara es una fusión o una unión entre ella y yo, y entre el cosmos, ¿no? Que podría ser una expansión de conciencia, un estado de éxtasis, a través de la música, ¿no? Que era una de las finalidades de la música, ¿no? Encontrar esa unión con el cosmos, ¿no? ¿Y quiénes eran las arimaguadas? Pues las arimaguadas eran las sacerdotisas de esa cultura ancestral mágica religiosa de los antiguos canarios. Entonces ellas conectaban con la madre, la diosa, con Tara, también conocida aquí como Atidamana, y hacían a través de sus cantos y de los rituales, pues el oráculo, en la consulta, cuando les consultaban, eran mujeres consideradas sagradas,
veneradas por la población y consagradas al culto a la naturaleza. Uh-huh. Tú haces talleres para gente, ¿no, Elisa? Sí, hago talleres para liberar la voz y para conectar con ese canto intuitivo, con ese aliento divino que nos ha sido dado a todos, ¿no? Porque en nuestra cultura nos han dicho que algunos pueden cantar, otros no, ¿no? Y yo realmente siento que el canto es un lenguaje ancestral que es derecho de todos, y eso es lo que hago con los talleres. También con la intención de liberar las voces desde los bloqueos que pueden haber, ¿no? Y conectar con ese canto chamánico, que es algo que surge, que es maravilloso y que está en todo. ¿Tú te acuerdas en una de las sesiones que hicimos con Eva? Sí. En un círculo, que yo le dije a Eva, ella estaba dando su opinión sobre los equipos de sonido que eran mejores para utilizar, para escuchar las grabaciones que ella nos hace de la naturaleza. Cada una de esas grabaciones tiene que ver con una energía, el miedo a la muerte, el miedo al abandono, bueno, ella graba y ella conecta con lo que significa esa grabación, ese sonido de la naturaleza por el mundo entero. Yo he estado con ella en Argentina hace nada. Bueno, y yo le decía a Eva que no estaba tan de acuerdo con esto de buscar el mejor equipo, porque al final el sonido de la naturaleza es energía. Por lo tanto, ¿qué más da la calidad auditiva de la energía si lo que tú estás recibiendo es energía? Y Eva, por supuesto, me rebató mi argumento por completo, me lo destrozó. Pero vamos, ¿qué opinas de esto que te digo con respecto a la calidad del sonido? Porque tú dices, cualquiera puede cantar, todos pueden cantar. Esto es una idea, ahí me ha venido, ¿no? Sí, yo lo que opino es que hay cosas que no se pueden grabar y cosas que además nosotros grabamos discos, ¿no?, con la voz de Tara, y hay cosas que no se pueden grabar, y es por lo que la gente va al directo de la música, ¿no?, a un concierto, a un evento musical, y eso está demostrado. No hay aparato todavía que registre esas vibraciones, ¿no?, con lo cual para mí no hay nada más importante que la vivencia, ¿no? Yo entiendo el trabajo de ella un poco para las personas que no se pueden acercar tanto a la naturaleza, ¿no?, por su situación, ¿no? Pero si podemos ir al directo, es como ese encuentro que hay físico, hay sentido en la piel, es diferente que algo que esté grabado. Pero con respecto a la grabación, ¿tú crees que es necesaria una calidad de sonido para recibir una energía determinada? Sí, yo creo que, por ejemplo, un archivo que se denomina WAV tiene más información que un MP3, ¿no? Entonces, información es energía. Entonces, energía es, si recibes más energía, es mejor, sí. Bien. La rueda de la vida. Todos entendemos, todos sabemos lo que es la rueda de la vida. Lo hemos leído y escuchado muchas veces, pero en el caso del trabajo que tú haces, ¿la sabiduría de la rueda de la vida en qué consiste para ti? Pues la sabiduría de la vida, de la rueda de la vida, como ella dice, ¿no?, es un símbolo de cómo el cosmos funciona, ¿no? Entonces es un círculo, no es algo lineal como nuestra sociedad pretende vivir. Entonces en ese círculo hay ciclos de luz y de oscuridad. Entonces, cuando queremos tener éxito y bienestar, tenemos que ver qué está ocurriendo fuera, dónde estamos, en qué paralelo vivimos, en qué latitud, en qué altitud, para estar acorde con el ciclo de la naturaleza, que es las leyes de la naturaleza están expresadas en ese ciclo de equilibrios de luz y de oscuridad, o de mayor luz, de mayor oscuridad, y lo que serían las interestaciones, ¿no? Porque son cuatro y cuatro son ocho marcas en la rueda, ¿no? Entonces, nuestra sociedad pretende salirse de ese ciclo, de esos ritmos, y por eso ocurren cosas, porque estamos alejados a veces de ello, ¿no? Entonces, todas las sabidurías ancestrales trabajan con esa sabiduría, con la rueda, y es una de las claves del éxito, ¿no?, de vivir acorde con lo que te rodea, ¿no?, con las leyes naturales que son, creamos o no, se imponen. Ya. Oye, tu abuela fundó
una revista, me parece, ¿no? Que tiene que ver con la voz de las mujeres de las islas, ¿es así? Sí, sí. O sea que te viene de atrás. Mira que no estaba yo equivocada. No, yo tengo el honor de continuar la obra de mis dos abuelas, ¿no? Porque una viene de las ramas de las arimaguadas y del canto, y la otra era, trabajaba por las mujeres, porque ella era una mujer que tenía la posibilidad de ayudar a otras, y entonces creó esa revista para que la voz de las mujeres se escuchara, ¿no? Y entonces, todo a través de la poesía, de a través de sus escritos y del arte, ¿no? Porque ella sabía que ese era el alimento del alma y que las mujeres necesitaban, como todavía necesitamos, recuperar nuestra voz y que se muestre. ¿Y por qué es importante, desde tu punto de vista, ¿no? Tú que eres una mujer que trabaja con el ritual, llevas el ritual dentro de ti. ¿Por qué es importante un ritual? Porque la vida entera para mí es un ritual, ¿no? Pero lo que estaba hablando, la rueda de la vida, expresa un ritual de vida, ¿no? Entonces, el ritual nos guía de en qué parte, es un mapa de la vida, de dónde estamos, en qué escalón de la escalera, qué nos corresponde ahora subir, por qué sendero podemos transitar y qué puerta tengo que abrir, qué puerta tengo que cerrar. A través del ritual se evoca el alma y le damos sentido a nuestro presente, a nuestro pasado, a nuestro futuro, ¿no? Uh-huh. Como les oí a ustedes en el programa anterior, que yo la sigo, el ritual de los 12 deseos del año, ¿no? Que sí. van a hacer a final del año, ¿no? Sí. Entonces, el ritual es planificar, es verbalizar, utilizar el poder de uno para llegar a una meta, para planificarla, para cerrar, dejar morir lo que tiene que morir, plantar lo que hay que plantar, regar lo que hay que regar. Entonces, es un mapa de vida. ¿Con la voz se puede hacer terapia? Sí, totalmente. El método que creé se llama vocerapia. ¿Vocerapia? Vocerapia. Vocerapia. Es que eres canaria. Que eres canaria. Vocerapia, sí. Bien. Sí, entonces, claro, es una de las formas. A mí me parece muy interesante porque la mente, el ego, la mente intelectual no puede entrar en ese camino, ¿no? Sí, claro, entonces, es verdad. Claro, entonces hay las personas vamos a ciegas en ese camino. Y es maravilloso porque te liberas y encuentras de forma muy rápida. Mira, te voy a recitar un poema de Jampolsky, fantástico, sobre lo importante que es utilizar la voz cuando hay que utilizarla. Y dice así: entraron en mi jardín, me pisaron las flores y no dije nada. Entraron en mi jardín, me pisaron las flores, mataron a mi perro y no dije nada. Entraron en mi jardín, me pisaron las flores, mataron a mi perro, me robaron la voz. Y como no había dicho nada, ya no pude decir nada. Fíjate qué importante es la voz. Sí, sí, sí. Para el sí y para el no. Y cantar, qué liberador es cantar, ¿eh? Sí, es una varita mágica para crear la vida de uno, la voz. Y el cantar es el lenguaje del alma. Así que son vitales las dos cosas, ¿eh? Oye, ¿por qué crees que cantamos en la ducha? Porque estamos en estado de encantamiento, de disfrutar. Cuando disfrutamos estamos encantados y encantar. Encantarlo de encantar, de cantar, encantar, de en el canto, ¿no? Exacto. La primera vez que le voy a sacar miga a esa palabra, encantar. Estoy en el canto. Sí, es un estado de encantamiento, porque también está el encantamiento, la magia rodeando la vibración del canto, sí. Claro, es verdad. Oye, Elisa, dime una cosa, ¿me puedes dar un email o algo, que alguien que te quiera localizar o que quiera que vayáis a algún lugar a
no sé, porque vosotros también daréis recitales, ¿no? Iréis por el mundo, digo yo. Sí, estamos haciendo viajes con conciertos, de rituales, de talleres, y como email pueden, aunque está en la web, en lavozdetara.es, pero y mi email sería lisaquevedo@movistar.es. ¿Y un teléfono? 606-857-113. Lo repito yo, 606-857-113. Bueno, amiga, un placer. Ay, sí, me ha encantado, sí. Estoy encantada. Estás encantada, yo también estoy encantada. Estoy encantando contigo. Yo estoy encantando contigo. Bueno. Muchas gracias, amiga, sí. Te mando un besazo enorme. Sí, igualmente. A continuar en la rueda de la vida. Sí, y gracias por compartir el camino conmigo. Tanto en verano como ahora. Como en invierno, tanto en verano como en invierno. Qué bueno. Bueno, cuídate mucho. Vale, un abrazo, Marilo, igualmente. Oye, un besazo a la familia. Vale, que me acuerdo igualmente. de todos. Y un beso a Tuti, de mi parte. Aquí la tengo, a mi lado. Tuti, te dan un besón para acá. Aquí la tengo, a mi ladito la tengo. Ay, sí, qué sí, suerte. Sí. Está con un frío porque acabamos de llegar de América, venimos del calorcín. Y está la pobre, pero que no se lo puede creer, porque hemos llegado hace unas horas, congelada, como yo. Llevo 4 jerseys encima. Bueno. Un abrazo para las dos. Venga, un beso enorme. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós, cariño. Adiós. Buenas noches.